¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Grupo Educativo Tayam. En esta ocasión vamos a realizar un video tutorial interesante que respecta al modo de la electricidad. En realidad vamos a fabricar una herramienta interesante que se usa en el sistema eléctrico, en este caso para detectar fallas eléctricas de una motocicleta. Se trata del picómetro en la cual vamos a realizar. En este momento vamos a empezar el video. Muy bien, ahora nos encontramos en la mesa de trabajo y antes de realizar la fabricación del picómetro vamos a señalar todos los elementos o materiales que se van a necesitar para esta fabricación, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, vamos a necesitar en este caso estaño de 1 milímetro con un porcentaje de 65 estaño y 35 de plomo, ¿no? Tiene sus códigos donde dice SN65 y PB35. Ese sería lo ideal para este trabajo. Bien, ahora también vamos a necesitar un cautín tipo pistola de 25 watts a 130 watts regulable, 220 voltios, 240 voltios. Muy bien. Tenemos también un multímetro digital. También vamos a usar, ¿no?, la grasa para soldar, ¿no?, que es un solvente que se usa para la soldadura de estaño. Tenemos en este caso como herramientas todo lo que hemos señalado. Ahora, como materiales para el dispositivo, tenemos una placa experimental para circuitos de 3x3 centímetros. Bien, ahora sí, tenemos también los elementos o los dispositivos electrónicos, como por ejemplo un condensador de poliéster, ¿no?, un capacitor de poliéster de 0.1 por 630 voltios. Bien, también vamos a necesitar dos capacitores igualmente de poliéster de 0.47, ¿no?, microfaradios UF por 630 voltios. Bien, también tenemos la necesidad de utilizar dos diodos que puede ser del tipo BA159, BA160 o también el FR107. Bien, y por último también tenemos un juego de cables para multitester. Bien, para multitester. Muy bien, ahora sí vamos a empezar el proceso de ensamble de los dispositivos. Sostengo acá un pequeño diagrama en la cual va a servir en este caso para guía, ¿no?, en la cual vamos a guiarnos de la manera correcta. Bien, entonces vamos a tomar la tabla experimental, teniendo en cuenta que en esta parte encontramos cobre, la cual se van a poder soldar aquí. Acá en este lado se va a realizar la soldadura de estaño. En esta parte no tenemos nada, solamente plástico. Bien, entonces la forma de utilizar esta tabla experimental es que los dispositivos los vamos a colocar en este lado donde solamente observamos plástico, de esa forma, porque al colocarlo al revés vamos a soldar por este lado. Bien, entonces vamos a empezar
Bien, nuestro diagrama nos dice que vamos a tomar en primer lugar, ¿no?, el capacitor, acá dice el C3, ¿no? Entonces vamos a colocarlo, en este caso el capacitor C3 viene a ser el de 0.1 UF por 630 voltios, que es el capacitor más grande que podemos apreciar. Los de acá son pequeños. Entonces el condensador más grande lo vamos a colocar, por ejemplo, de esta forma. Así. Dejamos aproximadamente 5 milímetros de altura de los pines. De esta forma lo colocamos. Bien. Ahora sí, seguimos y observamos en el diagrama que tenemos un diodo, ¿no? Sostenemos un diodo y nuestro diagrama nos indica, ¿no?, acá está el C3, nos indica que por un extremo del diodo va a sostenerse, ¿no?, en el diodo, pero nos está indicando que la rayita que vemos en el diagrama, viene a ser la banda blanca o ploma que sostiene el diodo, ¿no? Viene a ser de la siguiente forma, o sea, la banda blanca del diodo lo vamos a colocar, o es de referencia de la rayita que vemos en el diagrama, ¿no? Entonces nos vamos a guiar y la banda lo vamos a colocar hacia abajo. Bien, quiere decir que el otro lado del diodo, el otro extremo donde no está la banda, vamos a unirlo con un pin o una patita del condensador de la siguiente manera. Entonces tenemos, colocamos, ¿no?, nos indica que en este caso debería ir así la banda hacia abajo y el otro extremo va a tocar, ¿no?, el pin del condensador. Entonces doblamos, vamos a doblar más o menos así, y ahora vamos a colocar de la siguiente forma, más o menos de la siguiente manera. Bien, como pueden apreciar, el pin del condensador que está aquí está, digamos, a la altura del pin del diodo. ¿Para qué? Para poder soldar hacia el otro lado. Están en el mismo nivel, ¿no?, y el diodo queda más o menos a esa altura. Bien, la franja hacia el otro lado, ¿no? Ok. Ahora vamos a seguir. Nos seguimos guiando de nuestro diagrama y nos indica que hay otro diodo paralela, que es la que tenemos acá, es la D2, pero ustedes, si se dan cuenta, la rayita o la banda que tiene el diodo va a ir hacia arriba, ¿no?, va a ir hacia el otro lado. Entonces sostenemos el diodo, hacemos el doblez correspondiente. Bien, y vamos a colocarlo, pero nos indica que la banda que tiene el diodo va a ir al contrario. Hay que recordar que en este lado la banda lo sostiene en este lado del diodo, entonces el otro diodo, la banda va a estar
hacia el lado de arriba, ¿no? O sea, de esta forma. Lo colocamos paralelo. Podemos retirarlo unos pines y quedaría de la siguiente forma. Como ustedes pueden apreciar, no es el primer diodo, que es el D1, la banda lo tiene de este lado, y el segundo diodo, que es el D2, la banda lo tiene hacia el revés. Bien, paralelos o en la misma dirección para poder soldar. Ok, y podemos observar que el pin del condensador está en la línea de los extremos de los diodos. Ok, bien, seguimos avanzando. Ahora podemos apreciar que nos toca instalar un condensador. Cabe recordar que estos condensadores de poliéster no tienen polaridad, por lo tanto pueden colocarlo a gusto de ustedes. Bien, entonces vamos a apreciar nuestro diagrama y nos indica que el primer condensador, el C1, se toma del extremo del primer diodo, ¿no? O sea, están en serie acá. Bien, muy bien. Entonces vamos a tomar un condensador y lo vamos a colocar en serie, o lo vamos a tomar de un extremo del diodo, o del diodo primero del D1. Entonces ubicamos el D1, viene a ser este, ¿no?, el que estoy sosteniendo acá, y vamos a colocarlo de la siguiente, de la siguiente manera. Así. Podemos apreciar que los extremos del condensador están tomando el extremo del diodo D1, ¿no? Bien, así, de esa manera. Ok, entonces voy a colocar, se encuentre de una manera más cómoda para poder soldar así, ¿no? Bien, entonces seguimos viendo nuestro diagrama y tenemos un C2, y podemos apreciar que el C2 está en serie con el D2, que quiere decir el diodo segundo. Vamos a hacer lo mismo, está en serie, se toman por un extremo. Bien, entonces tomamos, ¿no?, tomamos el condensador C2 y lo vamos a colocar en este caso, lo podemos colocar podemos colocarlo de diferentes formas, pero teniendo en cuenta, bueno, en este caso no tenemos espacio, pero podemos hacerlo, a ver, de la siguiente manera, o para no confundirnos, también podemos colocarlo este, o también podemos colocarlo, para no variar, ¿no?, así. Entonces hay que tener en cuenta
que tener en cuenta acá que el extremo del diodo va con un extremo del condensador, porque así nos indica nuestro diagrama. Bien. Muy bien. Entonces, como podemos apreciar, eso sería todo lo que es la instalación de los dispositivos en la placa experimental. Ahora nos toca soldar. Bien, igualmente nos vamos a regir de nuestro diagrama. Bien, para eso vamos a tomar este juego de cables para multitester y lo vamos a partir en dos, en formas iguales. Lo vamos a partir de esta forma, o sea que tenemos separados dos parejas, ¿no? Que vienen a ser de esta forma. De esta forma vamos a separarlos, ¿ok? Bien. Ahora vamos a soldar. Vamos a soldar guiándonos de nuestro diagrama. Podemos sostener que el C3, el condensador primero, en su extremo va sujeto a un cable que es de la punta de prueba. Bien, entonces en este caso viene a ser el positivo. Bien, acá en un extremo lo toma. Entonces vamos a tomar una punta de prueba que viene a ser esto, color rojo, y vamos a soldar la punta en el lado extremo del condensador. Pero antes hay que tener en cuenta que las puntas hay que estañarlas. ¿De qué forma? De la siguiente manera: colocamos sobre la grasa, colocamos sobre la grasa un poquito, le ponemos un poco de grasa para que nos permita soldar. Bien. Ahora calentamos previamente el cautín, lo calentamos previamente y vamos a estañar, o sea, vamos a colocar estaño de la siguiente manera. Entonces, como podemos apreciar, ahí tenemos la punta, la tenemos con estaño. Bien, ahora vamos a colocarlo sobre el extremo del condensador que habíamos indicado. Ahora vamos a soldar el cable que es la punta de prueba, en este caso el cable rojo, el positivo. También antes de iniciar el soldado podemos doblar, ¿no?, el pin del condensador. Lo aseguramos, o sea, lo soldamos, lo vamos a soldar de esta forma, sostenemos. Lo que podemos hacer también es cortar un poco, vamos a cortar más o menos 5 milímetros de su extremo. Ahí nos da más comodidad para soldarlo. Ahora le vamos a colocar un poco de grasa para soldar, y tomamos el cautín y procedemos a soldar esta parte. Bien, podemos ahí con el dedo palpar que se fijó sobre los puntos, ¿no?, de cobre que sostiene la placa experimental. Bueno,
Ahora sí vamos a pasar el cable que corresponde, lo podemos colocar, ¿no?, por esta abertura de la siguiente forma, y lo vamos a unir con la soldadura del pin, del extremo del pin del condensador. Entonces vamos a buscar la mejor manera para unirlos. Bien. Pasamos a colocarle la grasa y vamos a pasar a soldar. Bien. No, en este caso lo hemos soldado hacia un punto de la placa. Ahora vamos a colocarle estaño, hacerle un puente para que se una con la soldadura del condensador. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma, siempre usando grasa para estañar. Ahora vamos a hacer un puente bien. Ahí podemos apreciar que hemos hecho la unión del extremo del cable con el pin del condensador, ¿no? Están unidos, por lo tanto ahora tienen un empalme o un punto de fijación. Bien, muy bien, ahora vamos a proseguir con el soldado de todos los pines que corresponden, y en este caso vamos a unir el siguiente extremo del condensador con el extremo del diodo correspondiente, que están de esa forma. Entonces ponemos al revés la placa experimental y observamos que los dos pines que sostengo ahora son los que tienen que unirse. Entonces podemos hacer lo siguiente. ¿No? De esa forma, teniendo en cuenta que el extremo del segundo diodo también va unido con el diodo y con el extremo del condensador, o sea que podemos colocarlo de la siguiente forma para lograr unirlos los tres pines que se están apreciando. Bien. Entonces vamos a ir asegurando, vamos a asegurar primero el pin del extremo, que es del diodo, ¿no? Vamos a cortarle un poco con el alicate de corte, de esa forma, y ahora vamos a soldarlo. Vamos a fijarlo para que nuestros dispositivos no se nos muevan de ese lugar. Entonces lo fijamos. Bien, como podemos apreciar, ahora vamos a fijar el siguiente pin. Podemos también hacerle un corte
bien, y lo vamos a hacer el mismo procedimiento de soldado. Bien. De esa forma tenemos fijo el segundo pin. Ahora cortamos 5 milímetros del extremo del condensador, en este caso, y hacemos el mismo procedimiento. Lo fijamos, colocamos grasa sobre el estaño. Bien, de esa forma hemos podido fijar los tres extremos que corresponden al condensador y a los dos diodos. Ahora tenemos que asegurarnos que los tres extremos estén unidos. Vamos a estañar, vamos a hacer un puente entre los tres para que en este caso estén unidos los tres pines. Entonces colocamos estaño por este espacio, bien, y ahí podemos apreciar que tenemos los tres pines unidos en una misma soldadura. Según nuestro diagrama, lo que nos indica. Muy bien. Ahora sí, vamos para este lado y ahora nos toca soldar los extremos del diodo del siguiente lado con respecto a los dos condensadores que podemos ahí observar. Bien, ahora sí, dice que el diodo D1 va a estar soldado con el C1 en la siguiente, en el extremo que está sobrando en este caso, ¿no? Ahí podemos apreciar. De esta forma tenemos acá el extremo del diodo con respecto al extremo del condensador. Por lo tanto, estos dos pines deben unirse. Bien, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, igualmente, hacer un procedimiento. Vamos a cortar un poco. Primero vamos a fijarlos, los dos pines vamos a fijarlos sobre la tabla experimental. Vamos a fijar con estaño, soldamos, ponemos grasa y los fijamos sobre la tabla. Bien, ahí los tenemos fijos. Ahora toca unirlos, ¿no? Lo podemos unir de la siguiente forma: con estaño hacemos un puente bien así, de la siguiente manera. Ahí podemos apreciar cómo hemos logrado unir los dos extremos con estaño. Bien, ahora podemos apreciar que el diodo 2 con el C2 están también unidos por sus extremos. Entonces vamos, ¿no? Observamos acá el extremo del condensador con respecto al extremo del diodo segundo, y al colocar al revés la plaquita experimental podemos ubicarlos, son estos,
y vamos a hacer el mismo procedimiento. Podemos doblarlos así, de esta forma. Cortamos. Bien. Ahora colocamos así, hacia abajo, para fijarlos sobre la tabla experimental. Bien. Bien, ahora procedemos a soldar para fijarlos primeramente sobre la tabla. Ahí hemos fijado el primer pin. Ahora vamos por el segundo. Hay que tener en cuenta que el soldado, la soldadura tiene que ser lo más rápido posible, evitando tener mucho tiempo la pistola de soldadura sobre estos extremos, porque podemos dañar los condensadores o los diodos. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, a fijarlo. Tomamos grasa. Bien, ahí podemos apreciar que hemos fijado los dos extremos. Ahora nos toca unirlos con un puente. Lo podemos hacer con estaño. Colocamos grasa sobre el estaño y procedemos a unirlos. También podemos utilizar esta técnica de, ¿no?, coger un poco de estaño sobre la punta, retirar el estaño y colocarlo sobre el elemento que vamos a soldar, así, de la siguiente forma. Ahí hemos logrado soldar, hemos logrado unir los extremos de los dispositivos. Bien, entonces ahora bien, tenemos que este condensador que sostengo acá, que es el C1, ¿no?, va a tener que ir soldado con la punta de prueba negativa. Bien, aquí puedo señalar, ¿no?, acá tenemos el extremo, la punta va a ir soldado o empalmado con la punta de prueba negativa, que en este caso viene a ser, ¿no?, este cable de acá. Bien, hacemos el mismo procedimiento, vamos a soldar la punta, vamos a estañar la punta del cable en este caso, cortamos. Y vamos a tratar de pasar por un agujero de la tabla experimental para unirlo. Pero antes vamos a fijar este extremo que encontramos o que estamos apreciando. Cortamos un poco, ¿no? Ahora vamos a fijarlo con soldadura. Hacemos el mismo procedimiento, estañamos, ponemos grasa. Bien. Muy bien. De esa forma hemos fijado el extremo. Ahora nos toca colocar o estañar la punta del extremo del cable, la cual vamos a soldar, ¿no? Bien, suficiente. Debemos esparcirlo. Ahora vamos a tomarlo por este agujero que tenemos en la esquina. Pasamos y hacia el otro lado. Ahí vemos que estamos pegando ambas soldaduras. Ahora vamos a estañar para que
se empalmen. Bien. También podemos, por este lado también podemos colocarlo. Lo que queremos lograr es que se logren empalmar las dos puntas. Ahí vamos a colocar, vamos a soltar ahí. Bien. Así. Bien. ¿No? Como podemos apreciar, ahí hemos podido unir las dos puntas. ¿No? Verificamos que la soldadura esté fija y ahora tenemos ya dos cables, ¿no?, fijados. Bien, ahora según nuestro diagrama nos indica que del diodo, que entre el D1 y el C1, que viene a ser el diodo primero con el condensador pequeño, vamos a señalarlo. Entre en medio de ellos no debe ir soldado el cable positivo que va hacia el multitester. Bien, o sea que vamos a soldar el cable que tengo acá, ¿no?, por su extremo. Bien, entonces voy a ubicar el C1 entre el D1 y el C1, que viene a ser, este es el D1 y el C1 viene a ser este. O sea que aquí, en esta junta, en medio de los dos, va a ir soldado el cable que corresponde. Yo volteo y puedo ubicarlo acá, en esta soldadura. ¿No? Ahí nos indica que debe soldarse. Entonces, ya ubiqué la soldadura que corresponde y paso. Ahora voy a pasar. En este caso tengo que ver la forma para que vayan de una forma ordenada los cables. Entonces puedo hacer, ¿no?, vamos a hacer, a ver, vamos a tratar de pasar el cable, o en este caso podemos hacer lo siguiente. ¿No? Puedo pasar. Vamos a tratar de pasar el cable lo más cerca al punto de soldadura. Entonces voy a pasarlo por el lado de acá. Lo importante es que quede fijo. ¿No? Entonces puedo pasarlo por aquí. Bueno, es un poco tedioso. Aquí está la punta, está sin estaño, por si acaso, para poder pasarlo. Bien, voy a buscar otro lado. Bien, ahí pudimos hacerlo. Bien, como ven, ahí pude colocarlo. Y en este lado de la siguiente forma. Entonces voy a fijar primero, o voy a estañar la punta del cable que he pasado por ese agujero, ¿no? Tomo un poco de grasa en la punta del estaño y voy a tratar de fijar primero el cable. Un poco tedioso. Bien, entonces como podemos ahí apreciar, he unido inmediatamente, acá está el extremo del cable
y está unido con la junta que corresponde, ¿no? Ahí podemos apreciar de esa forma. Bien, ahora nos queda esta punta de que va a ser multitester negativa, y según el manual nos indica que entre el D2 y el C2 tiene que soldarse. Entonces ubico que este es el D2 con el C2. Aquí en medio o en el centro, en sus extremos, tiene que ir. O sea que cuando pongo al revés, puedo apreciar que tiene que ir soldado, ¿no? Bien. Ahí, esta es la soldadura que necesitamos para unir el cable. Vamos a hacer lo mismo. Pasamos por este lado. Vamos a hacer lo posible de pasar el cable. Siempre guiándonos de el diagrama que corresponde. Bien, ahí he tratado de he logrado pasar el cable. Ahora debo soldarlo con este extremo. Bien. De la siguiente forma. Bien, ahora voy a tratar de soldarlo. Voy a estañar la punta del cable. Bien. Entonces puedo apreciar ahí cómo he logrado unir en el punto de soldadura que corresponde. Bien, ahora acá tengo un cable, una punta que es del condensador, ¿no? El C2, que también va unido, ¿no? Ahí podemos apreciar. Va unido con el C1, ¿no? O sea que va unido ahí. Bien. Muy bien. Entonces, entonces esa parte del cable, que es el negativo, va unido entre el C2 y el 1, o sea que va aquí, ¿no? Bien.
esa forma hemos podido lograr, ¿no?, la fabricación de un picómetro. Bien, entonces siempre recomiendo que se guíen del diagrama. Siempre se van a guiar del diagrama para que no tengan ninguna barrera, ningún problema al momento de hacer el ensamble correspondiente. Bien, entonces acá ustedes pueden usar, ¿no?, algún gabinete de plástico o de otro material para que coloquen su circuito. Muy bien. Bien, como han podido apreciar ahí, en este caso el ensamble o la fabricación de un picómetro, que es una herramienta esencial para un electricista de motocicletas, recordando de que este elemento o esta herramienta, el picómetro, es una herramienta que se usa para medir voltajes alternos, ¿no?, teniendo en cuenta que las ondas senoidales de la corriente alterna tienen crestas positivas y negativas, entonces se convierte en el pico de voltaje, lo cual esta herramienta nos va a ayudar a leer los picos más altos y bajos para así tener una lectura perfecta en el multitester, ¿no? También podemos señalar que se utiliza en serie con el multitester digital para poder medir algún elemento, en este caso como puede ser bobinas inductivas, bobinas de alimentación del alternador o bobinas, ¿no?, de alta. Bien, entonces con esto hemos concluido el proceso de ensamble del dispositivo y